Luego de ver Joker, esta nos sembró una duda muy grande. ¿Qué fue real y qué no? Dentro de la película tenemos indicios de la perspectiva que nos brinda el personaje. Sin embargo, ¿hasta qué punto tenemos el factor de la ilusión? Para empezar, el director de la película declaró que no quiere dar una respuesta fija, prefiere que cada quien tenga su propia versión. Por lo que esto resulta bastante inteligente, es decir, ¿cómo cuentas el origen de un personaje que a fin de cuentas no posee un origen fijo? No obstante, tenemos diversos factores que juegan con esto. Por ejemplo, y para empezar, el nombre del personaje, Arthur Fleck, quien al ser adoptado solo nos deja con la incógnita de cuál pudo haber sido su verdadero nombre y origen, contrastando con la idea previa sobre de que Thomas Wayne, escenas atrás, posiblemente fuese su padre, pero ante la negativa de este, ¿por qué su madre tenía una foto firmada por él? Sin embargo, una duda final que se nos plantea en la última parte de la película es donde Arthur se encuentra en un escenario cubierto de blanco, algo que contrasta bastante con el fondo negro que teníamos al principio, además de reflejar matices perversas que se nos muestran en la cinta. No obstante, aquí tenemos a la doctora que le pregunta, ¿qué es tan gracioso? A lo que Arthur simplemente responde, no entenderías el chiste. Esto no deja indicios de que quizás pudo haber estado contando esta historia en su cabeza. Esto se trataría de un simple producto de la imaginación de un hombre sumergido en su mar de locura. Pero por otro lado, supongamos que parte de lo que nos cuenta Arthur es cierto. El tipo comienza parte de su historia viviendo con su madre, teniendo un interés amoroso por una mujer que vive en su mismo edificio, y conforme a que Arthur deja de tomar sus medicamentos, y a pesar de que se nos muestra claramente que en una escena el personaje dice ya no necesitar de sus medicamentos, su estabilidad parece disminuir, por lo que parece que va alucinando cada vez más. Y dichas alucinaciones tomadas como falsas serían su relación amorosa con su vecina y la primera aparición de este en el show de Murray. La primera, si la analizamos en profundidad, puede tomarse como la inseguridad del sujeto ante las relaciones interpersonales, como lo es en este caso estar en pareja. Por consiguiente, y conforme acrece su alucinación, vemos que el personaje adopta una postura más segura de sí mismo, hasta el punto en donde se convierte en Joker. Sin embargo, cuando en una escena Arthur entra todo mojado al departamento de su vecina, esta simplemente no lo reconoce como su pareja y le pregunta, ¿qué haces aquí? Ya para este punto tenemos un gran giro en la película. Pero retomando con su supuesta aparición en el show de Murray, es decir, la primera vez en la que el personaje se imagina estar formando parte del show, esto queda más que claro de que es una alucinación recurrente del personaje, que nos deja en un punto en donde la realidad se quiebra, porque en la escena del hospital tenemos a su supuesta pareja, que de repente ya no estaba. Entonces, nunca estuvo a su lado y se puede tomar como parte de la imaginación de Arthur. Ya para los momentos finales de la película, vemos que Arthur es invitado al show de Murray, pero ¿realmente esto sucedió? Recordemos que para este punto él ya no tomaba sus medicamentos, por lo que puede ser real o no, pero en gran medida lo que sí puede ser real fue la difusión de su video durante el mencionado show. Pero creamos por un momento que sí fue invitado al programa. Tenemos puntos a favor y en contra para pensar en esto. Los primeros serían sencillamente rating. Llegar a más personas burlándose de una, ja. Esto resultaría más que favorable para Murray. Lo que sí estaría en contra serían los acontecimientos que suceden afuera, es decir, toda la ola de disturbios ocasionados por aquellas personas que se identifican con la imagen del payaso. Y cabe destacar que ante esto Arthur se limita a decir que él no tiene nada que ver con la figura del payaso que asesina a las personas y que de hecho él se considera un ser apolítico y que lo que hace y su aspecto simplemente se limita a parte de su número. Ya para esta escena, cuando Arthur se encuentra en el show, el comportamiento del host se ve bastante rara, y de hecho se vuelve más rara cuando este le confiesa que fue él quien mató a los empleados de Wall Street, en la cual por cierto extrañamente no hay ningún testigo, además de que esto será el desencadenante para levantarse como símbolo para muchos en la ciudad. Pero retomando con la pregunta más fuerte para este punto, ¿por qué sencillamente no detuvieron la transmisión en vivo? Sencilla, pero extrañamente esta se mantiene al aire. Esta no se detiene y no es sino hasta la repentina muerte de Franklin Murray a manos del Joker. Siguiendo con la entrevista que le hace la doctora ya en la escena final, resulta de ser de un aspecto bastante similar a la misma doctora de los primeros momentos de la película. Y parece simplemente que este estuvo narrando la historia de sus orígenes. Sin embargo, el Joker es una mente perturbada y se encuentra bajo una mezcla de recuerdos reales con recuerdos ficticios, por lo que no podemos confiar al 100% con lo que él nos está contando. Finalmente, ya para los acontecimientos que llevaron al Joker al manicomio, tenemos cosas que pudieron haber sido o no reales,
y todo lo que acontece en el film nos plantea esta duda. Sin embargo, Joker significa e implica simplemente un acercamiento hacia la locura humana, representado por el delirio de este, donde al final no hay una verdad como tal o una mentira como tal. Lo que hay, y simplemente lo que siempre hubo, fue un chiste, la vida, que es un chiste que tú decides cómo contarlo. Este fue el video de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete si aún no lo estás y comparte el video. También te recomiendo ver las otras explicaciones de las demás películas, así también como los resúmenes y críticas que hay en este canal. Esto es todo por ahora, bye. Some people get that kicks.